Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal Bla de Luis Zaragoza. Soy Luis Saez y hoy estamos donde Destilería de Capone, mi segunda visita después de año y medio en esos comienzos del canal de gastronomía. Ay, esos revueltos, esos comienzos, ese vídeo. Bueno, vamos a mejorarlo y hoy venimos a por una hamburguesa muy especial, hamburguesa de Whey Premium. Vamos para adentro, vemos el local y a disfrutar, a ver qué reforma han hecho, mejorando. En 2017 nace con espíritu emprendedor el sueño de la destilería de Capone, un nuevo concepto innovador gastronómico y multiocio, pensado para todos los públicos, basado en el compromiso con la calidad, la innovación y el respeto de una cocina tradicional. Un espectacular local, de más de 500 metros cuadrados de amplio espacio, con una cuidada decoración ambientada al más estilo salón americano, y con un aire a las destilerías de los años 20, de la famosa Ley Seca, que le dan un aspecto cálido, acogedor y único en Zaragoza. Es más que un restaurante, es un lugar para vivir momentos especiales en un ambiente acogedor y cercano, donde disfrutar de las mejores hamburguesas, costillares, chuletones de primera, platos combinados y, como no, de la mejor música de calidad. Es una vivencia gastronómica única para todos, porque incluso con recetas sencillas se pueden conseguir grandes platos conservando los sabores y los productos, sin desdeñar presentaciones e innovaciones, donde podrás disfrutar del costillar de cerdo asado barbecue, con exclusiva y secreta receta Capone, algo único y exquisito, o elegir un magnífico chuletón de un kilo aproximadamente de barca de primera calidad, de maduración Dirk Heidt, marcado en los fogones para ser acabado al gusto del paladar en la parrilla de la mesa. Con famosas y espectaculares hamburguesas Big Capone de 250 gramos de la mejor carne de vacuno de primera calidad o de cerdo ibérico. También puedes elegir la Big Capone Pollo Crispy o la hamburguesa Beyond Meat Burger Vegetal, especial para veganos. Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal Bla de Luis Zaragoza. Yo soy Luis Saez y hoy estamos, como no, en Destilería Capone, probando esta maravillosa hamburguesa de Whey Premium. Madre mía, cómo me voy a poner. Vaya pinta que tiene. Me encanta este local, me encanta. Es mi segunda vez que estoy. La primera vez estuve hace año y medio cuando empezaba mi andadura en esto de la gastronomía. Os dejaré el link aquí abajo para que veáis. No estuvo mal el vídeo, pero como todo cuando uno está empezando, falla un poquito. El local es enorme, enorme. No es un local, es una nave, ya que está en el polígono de aquí del Cuarte. Es una nave bastante grande, yo diría que unos 1000 metros cuadrados. Gran parte también tiene a dos alturas. Un montonazo de mesas, mesas para dos, para uno, con taburetes, para familias enteras. Arriba tiene una especie de mirador, muy bien, súper decorado. La verdad que el local está muy bien. Una gran decoración, increíble. Me gustan este tipo de locales, así, con mucha decoración. Como veis, podéis ver, de la decoración, del rollo Capone, mafiosete, así, mucho de carreras, muchos cuadros, muchas fotografías, un de todo. Pero lo bueno que tienen estos locales, este por lo menos, que la comida, la gastronomía, está a la altura. Y bueno, en el primer vídeo pedí un menú que llevaba varios a elegir, entrantes o el principal. Me elegí caracoles y después un solomillo, creo que era. Y estaba venido a por la hamburguesa. Son muy famosos por su chuletón. Tienen diferentes chuletón de vaca madurada, tomahawk, buey. Y bueno, esto se está llenando. Son las 8:30. Estamos cerca del fin de semana y esto está a tope. Pero bueno, vamos a por ello. Y a la hora de la verdad. ¡Oh! Me lo he pedido con huevo. Me apetecía. Soy muy de huevo, las hamburguesas. Y cómo explota. No me han preguntado el punto, así que doy por sentado. ¡Oh! No sé si lo veis ahí. Pues como tiene que ser. Aquí saben hacer bien las hamburguesas. Ah, poco hecha, poquito hecha.
Ya estamos, cómo no, así es, chupando los dedos, qué pintaza tiene. Whey Premium. No lleva mucho, la verdad que decorar mucho las hamburguesas es estropearlas. A por el bocado. Qué buena. Oh. Qué buena. Carne de buey premium, poco hecha. No lleva mucho más. Yo llevo una libre de salsita, bacon crujiente, un huevo que me le he pedido y pan brioche. Y no falta mucho más. Si le pones muchas cosas, lo decoras. Oh. ¿Cómo me voy a poner? Va acompañadito la hamburguesa, como veis, el que lo quiera meter, lleva tomate, lleva cebollita, lleva lechuga en el plato. Porque te vas a hacer una ensalada, hazme un aliño y tú te la aliñas a tu gusto. Y si te gusta dentro de la hamburguesa, dentro de la hamburguesa. Unas patatas caseras. Están cortadas con máquina, bastante finas. ¡Qué hamburguesa! Qué buena. Qué buena. Oh, un local muy interesante, como ya digo, es mi segundo vídeo que hago, más o menos conocido. La verdad que, como todo, muchos locales céntricos, muy conocidos de hamburguesas, buen nivel en el centro. Pero para estar así en la periferia está muy bien. Es muy familiar, vienen con muchos niños, familia con los niños, puedes venir con las amistades, la pareja, es muy grande. A mí me encanta, la segunda vez. Ha participado varias veces en el concurso de parrilleros de España. Creo que se han quedado, si no es primero, segundo, en el último que fue en 2023. Ahora lo estoy diciendo un poco, luego lo buscaré en información y os lo pondré ahí subtitulado. Pero quedaron muy bien. Aun con todo no es mega conocido. Tiene un montón de seguidores en redes sociales, pero no sé, no es tan conocido para los influencers de la ciudad, ya que se dedican más a lo típico, céntrico, céntrico. Y esto no desmerecer como local súper decorado, increíble. Esta versión es muy sencilla. La verdad es que no lleva, me imagino que si lo pides y tal, lleva más cositas, tal vez una cebolla caramelizada o alguna cosita le hubiera dado más jugosidad. Están de promoción estos días para promocionarla. Versión sencilla, me imagino, dos hamburguesas Whey Premium por 16 euros. Muchos dirán, hombre, voy por 16 euros y encima dos por una, no puede ser. Bueno, buena está. Y lo parece. Pero muchos me dirán que no, que se por ese dinero llevará trazas de whey en cierta cantidad menor o lo que suele ser es vaca vieja madurada. Que al final, para si no eres muy experto, se le parece un poquito. Entonces, ahí está, al poco hecha, como tiene que ser la carne, este tipo de hamburguesas, tiene que ser poco hecha, poco elaborada, que notes todo el sabor, toda la intensidad, toda la fuerza que tenga. Y muy bien. Muy bueno. Si no me equivoco, eran 160 gramos de hamburguesa. Bueno, es un tamaño medio estándar tirando abajo, pero en la promoción 2x1 está muy bien. Yo quería venir a probarla, volver a venir al local que grabé hace año y medio en mis comienzos y probar otra cosita. Te falta el chuletón, a la tercera va la vencida. Pero bueno, una hamburguesita que no está nada mal.
segunda hamburguesita. He puesto el huevo aparte para que no se pringue tanto, se vea poco hecha que está. Es muy sencilla, una ligera leve salsita, la hamburguesa, sí, la hamburguesa, 160 gramos de buey premium, bacon bien tostadito, bien crujiente y lleva un queso. Lo estoy diciendo de memoria porque la verdad es que lo leí, no me acuerdo, lo pondré en subtítulos, hay que ser aventurero de venir. Y bueno, ¿qué más? Está muy bien. Seguramente con algún añadido más, un extra, se hubiera mejorado. Luego fuera de promoción, me imagino que ya le meterán algún queso curado para que le dé más intensidad, una cebolla caramelizada para que le dé jugosidad, un contraste dulce con la carne que suele ser de cierta intensidad, de cierto sabor fuerte, para que haya cierto contraste entre el dulce de la cebolla caramelizada y el pan brioche, esponjoso, suave, delicado. Oh, qué bueno. Oh. Pues estoy disfrutando a tope. Qué rico. El local es muy recomendable, está muy bien, es espacioso. Igual el fin de semana tienes que reservar mesa, porque seguramente se llene. Tiene muy buenos precios, muy buena calidad, buenas ofertas, buenas promociones. Y, por cierto, creo que si no todos los fines de semana, no todos, pero uno sí, uno no, o Calavarios suele hacer el concierto en directo, con lo cual es un añadido. Muy fácil de aparcar, ya que está en el polígono, a la periferia del polígono y aquí al lado está el pueblo, Cuarte de Huerva. Fácil aparcamiento, un montón de mesas, buenos precios, buena calidad. ¿Qué más se puede pedir? Disfrutar. Qué bueno. ¿Cómo me estoy poniendo? Yo me voy aquí cenado, recenado y desayunado. Pues cae todo. Es muy básica, está muy buena. A veces, contra más cosas lleva, es adornar más el sabor. Pero sí que he hecho en falta, como digo, seguramente es la promoción, 2x1, 16 euros, buey. No le puedes meter aquí condimento. Pero sí que le he hecho en falta alguna capita más de bacon crujiente, cebolla caramelizada, un buen queso, algún tipo de salsa. No me resulta seca, aunque me han traído ni ketchup ni mostaza para estas cosas. Pero sí que he hecho en falta un poquito de salsa, que está muy... Está buena, pero sencilla. Le falta eso. Un empujón extra, un poquito de salsita, esa cerveza caramelizada. ¿Sí? A ver si la mejoramos más aún todavía. Esto ya sí que es un tutti frutti. Hamburguesa clásica con buey. Lo hemos adornado, lo hemos mejorado. Pues tiene su gracia. Ahora le damos ese contraste a tipo hamburguesa clásica. Le da ese contraste, frescura de lechuga, tomate, la cebollita con buey.
Como me estoy poniendo. Me encanta este local, me encanta. No vengo más a menudo porque al final son muchos locales, son muchos sitios. Quieres descubrir nuevos sitios, quieres ir a grabar y me falta tiempo. Me falta tiempo. Ojalá pudiera dedicarme a esto, pero vivo de otra cosa, que es lo que paga las facturas. Esto es un hobby. Vosotros me ayudáis. Gracias por ver mis vídeos. Por favor, me encanta que los veáis. Comentar cualquier cosa, ponedlo en comentarios, decir lo que queráis. Bueno, malo, regular, me ayudáis mucho. Bueno, espero te haya gustado el vídeo. Si es así, dale un like y si no me sigues, suscríbete. Es totalmente gratis y con ello ayudas que el canal crezca y subir mucho más contenido.